Muchas gracias por este honor de decir unas palabras. No lo teníamos previsto, la verdad que me sacaste totalmente de protocolo. Pero puedo hablar en representación del consorcio. Está la gente de Teima, Luis Galo, Luis Solaro, todo el equipo, Nicolás, que es el jefe de obra. Por parte nuestra, que somos la empresa, el consorcio constructor, transmitir que estamos muy satisfechos y estamos muy orgullosos de poder ser parte de este plan, de aportar nuestra experiencia, nuestras capacidades técnicas. En particular acá en Florida fue una licitación muy linda porque tuvimos la posibilidad de hacer el proyecto, no solamente la obra. La licitación así lo preveía, que cada empresa oferente propusiera un proyecto. El estudio Calzavara, que también está presente acá, fue el protagonista de eso. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos y nos sentimos más orgullosos de haber podido ejecutar la obra, que hoy estamos inaugurando la primera etapa, que son 18 viviendas, 49. Es una satisfacción muy grande trabajar acá en Florida. Además, estamos trabajando con el plan Avanzar en muchos departamentos. Estamos en Paysandú, estamos en Minas, estamos en 33, estamos en muchos lugares. Y bueno, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta. Y estas instancias donde vemos la alegría de la gente, vemos el resultado del equipo que lo está consiguiendo, a nosotros también nos llena mucho de satisfacción y es un día de mucha alegría. Así que felicitaciones para todas las familias. Tienen unas viviendas que son muy lindas, que son duraderas, que son de mucha calidad, tienen buena aislación, tienen buenas prestaciones de todo punto de vista. Así que a disfrutarlas y muchas gracias por todo.